Bueno, señores, este fue un día como de mucha carga, muchas informaciones, muchas cosas de interés ocurrieron en esta fecha. Hoy el país amaneció con Francisco Pagán hospitalizado. Francisco Pagán es uno de los detenidos con relación al llamado operativo Antipulpo. Y Francisco Pagán fue sacado del recinto donde está guardando prisión, que es la cárcel de Najayo. Fue llevado al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Y de una vez comenzaron a regar sus médicos, o no sus médicos, sino sus abogados, que al hombre le había dado un ataque, un ACV, que el hombre estaba mal, que estaba grave, y que había que trasladarlo a un hospital especializado en Santo Domingo. Y precisamente el hombre fue trasladado para unos estudios a Corazones Unidos, un centro especializado en enfermedades coronarias, enfermedades del corazón. Y el hombre lo llevaron en el curso de la mañana de hoy a Corazones Unidos para hacerle unos estudios. En Corazones Unidos se resolvió que el hombre no había sufrido ningún ACV. Luego de las analíticas que realizaron allá en la clínica Corazones Unidos, se pudo determinar que el señor Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, quien es uno de los que está preso por la operación Antipulpo, no tiene evidencia de un accidente cerebrovascular. La información fue ofrecida por su abogado, Carlos Salcedo, a los periodistas que se habían apostado ahí, frente a la clínica de Corazones Unidos, esperando, ¿verdad?, que salieran a informar sobre los estudios que le estaban haciendo al ex director de la OISOE. Y Carlos Salcedo, quien también fue el que había anunciado, que este hombre fue sacado grave de Najayo, pues dio la información. Posteriormente, dijo que estaban gestionando que Pagán fuera llevado a CDMAX para practicarles otros estudios. Los nuevos datos contradicen el diagnóstico anterior, que decía de que ACV isquémico ofrecido este jueves por el modelo de gestión penitenciaria, luego de que Pagán fuera trasladado al hospital Juan Pablo Pina tras presentar complicaciones
de salud. En el Juan Pablo Pina, una junta médica diagnosticó el ACV al ver la tomografía. Sin embargo, en Corazones Unidos, un neurólogo determinó que ese ACV no ocurrió a través de una tomografía, no de una resonancia magnética, que era lo que correspondía. Según informó Salcedo, el exdirector de la OIC, será trasladado nuevamente, y efectivamente fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Najayo. Entonces, ellos están ahora gestionando que le permitan ir a realizarse unos estudios a CEDIMA. Luego de más de 3 horas ingresado allá en la clínica Corazones Unidos, el exdirector de la OISO, Francisco Pagán, pues retornó a Najayo hombre. El acusado de corrupción administrativa salió del centro médico privado de la calle Fantino Falco, allá en Santo Domingo, a las 3 y 15 de la tarde, custodiado por varios agentes de la unidad de traslado de alto riesgo, quienes formaban una barrera humana para evitar que la prensa se acercara a Pagán. El exdirector de la OISO había llegado a las 10 y 40 de la mañana en una ambulancia del 911 para ser atendido por su médico particular, el doctor Pedro Ureña, tras ser diagnosticado este pasado jueves con un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, al momento de su de alta, el protocolo de traslado fue diferente al de la llegada. Salió en silla de ruedas hacia una camioneta de la policía de traslado de alto riesgo, que permaneció en las afueras de las clínicas, de la clínica, desde el momento en que este ingresó. Señores, después de uno ver esto, hay quienes dicen que el hombre se estaba haciendo, que el hombre se estaba haciendo el enfermo para no chuparse estos 3 meses de medida de coerción en prisión. Que el hombre se está haciendo, pero que no le salió. Y que el hecho de buscar medicina especializada es lo que permitió que las autoridades determinaran que el hombre lo que se está es haciendo. Eso es lo que dicen algunos. Y uno, cuando ve esto, recuerda muchos momentos que se vivieron en República Dominicana. Aquí, señores, en este país, cada vez que un exfuncionario es acusado de algo, de una vez comienza a buscar clínica y a buscar que lo dejen ir al médico, que esté enfermo. Eso ya es un cuento que no lo sabemos. Y más, cuando ese recluso ha ido ante el juez pidiendo la libertad y se la niegan, de una vez le sale que no, que está bien. ¿Cómo? Que sí, que se estaba haciendo. Bueno, esperemos que verdad, que no sea así, pero eso es lo que dicen, que el hombre se estaba haciendo. Ojalá, señores, yo no quiero ni decir mucho esto, porque es como que es una cosa vergonzosa que una gente se esté haciendo el enfermo y que para salir de la cárcel. Pero si usted tuvo salud para hacer todas las vagabunderías que se hicieron cuando usted era funcionario, ¿por qué ahora no va a tener esa salud para estar en prisión pagando por lo que hizo? Bueno,
Seguimos con más del contenido de este espacio en política.